Bueno, esta es la tercera parte, eh, ¿por qué esta adversidad? Y en primer, la primera parte, nosotros pudimos aprender que todos los seres humanos nacimos para enfrentar la adversidad, pues esta vida está llena de problemas, de aflicciones, y todos los días tendremos que enfrentarlos. La diferencia entre todos los creyentes y los que no son creyentes estriba en que los cristianos tenemos que descubrir los propósitos de la adversidad en sus vidas. Pues detrás de todos nuestros problemas tenemos eh, que ver la mano de Dios tratando de decirnos algo. Las personas que no son cristianas, y espero que acabando este mensaje muchos puedan entregarle su vida a Jesucristo. Generalmente las personas sin el Señor Jesucristo enfrentan la adversidad y enfrentan los problemas de la vida con el escape fácil de las drogas, del alcohol y del suicidio, de la depresión y de muchas otras cosas. La Biblia nos habla de que todos nosotros atravesaremos adversidades y la adversidad en la Biblia eh, son los problemas, las aflicciones, la oposición la disciplina divina la disciplina divina angustias pruebas y tribulaciones bueno vimos el primer punto en el primer mensaje que la adversidad que estamos atravesando es un medio que dios usa para atraer nuestra atención a él en segundo lugar aprendimos que la adversidad nos asegura que dios nos ama en tercer lugar aprendimos la adversidad es un llamado que Dios nos hace a examinar nuestro corazón. Número cuatro, la adversidad es un medio que Dios usa para conquistar nuestro orgullo. Y cinco, la adversidad nos recuerda nuestras debilidades. Hoy va, veremos la tercera parte y para que ustedes puedan entender los puntos que traté, tendrán que ver por qué de esta adversidad. Número uno, número dos. Ahora es el número tres. Vamos a aprender ahora en sexto lugar que la adversidad, apúntele, la adversidad nos motiva a llamar a Dios. La adversidad nos motiva a llamar a Dios. La Biblia nos promete que Dios responderá al llamado de sus hijos cuando estos se encuentren en alguna adversidad. ¿Te encuentras? En una adversidad en este momento, te encuentras en un momento de dificultad en este momento. La Biblia dice y nos promete que si nosotros clamamos a Dios en medio de la adversidad, Dios va a responder. Dios va a responder. En el Salmo capítulo 34, en el versículo 17, nos dice la Biblia, claman los justos y Jehová oye. Y los libra de todas sus angustias. Así es. Claman los justos y si Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Así que vemos que la adversidad, vamos a llamar esta pandemia como adversidad, vamos a llamar la falta de empleo como una adversidad, vamos a llamar eh, este esta pandemia, este coronavirus, este eh, esta crisis mundial como la adversidad que estamos enfrentando más de 180 naciones en el mundo. Y vamos a ver cómo la adversidad nos debe motivar. Así es, nos debe motivar para llamar o clamar a Dios de una forma correcta. Dios quiere que en esta adversidad aprendamos a clamar a Dios. Te falta trabajo, te despidieron, estás atravesando enfermedad no tienes dinero para la hospitalización, estás pasando pruebas, estás vendiendo carros, estás vendiendo terrenos, estás vendiendo con tal de tener eh, 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 equipos, con tal de tener recursos, que ahorita lo que más necesita la gente, recursos. Debemos entender que la adversidad nos debe motivar para llamar o clamar a Dios, pero ¿cómo? La Biblia nos enseña que debemos clamar a Dios de una forma correcta. ¿De qué es esa forma? Vamos a ver en primer lugar que Dios nos llama a clamar a Él número uno con nuestra voz, con nuestra voz. En el Salmo capítulo 3, en el versículo 4, nos dice, con mi, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte alto. Así que, ¿cómo debemos de clamar a Dios? Con nuestra voz. No solamente con nuestra mente, no solamente con nuestros pensamientos, sino que nuestra voz tiene que ser oída cuando nosotros clamamos a Dios. Te puedes ir a caminar al jardín, en tu cama, eh, te puedes ir, eh, si tienes jardín, vaya eh, eh, en, en tu cuarto, en el baño, en la regadera, mientras estás en tus actividades, clama a Dios. Si te toca manejar, clama a Dios que se oiga clamar a Dios con nuestra voz es que tu voz tiene que ser audible y tienes que clamar a Dios, oh Dios, clamar al Señor, que se oiga tu voz. También la Biblia nos dice cada cuando tenemos que clamar a Dios. La Biblia nos dice diariamente, diariamente. En el Salmo en el capítulo 86 en el versículo 3 nos dice la Biblia Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Entonces vemos que cuando estamos en esta adversidad no solo se tiene que escuchar nuestra voz, sino que también todos los días debemos practicar el que nuestra voz se oiga en un clamor a Dios. Número tres, debemos de hacer un clamor a Dios con nuestra voz audible. Con eh, diariamente y también en una actitud de humildad, una actitud de humildad. La Biblia nos dice en el Salmo capítulo 10, en el versículo de 17, dice: El deseo de los humildes oíste. ¿A quién escucha a Dios? A los que levantan su voz, a los que lo hacen diariamente. A los que lo hacen con humildad, dice la palabra de Dios, lo opuesto a la humildad es la arrogancia, la soberbia, el egocentrismo. No debemos, la humildad significa que reconocemos nuestra pobreza delante de Dios, que somos pobres en espíritu, que necesitamos a Dios, que sin Dios nada podemos hacer. ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está la empresa? ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde está lo que tanta gente se sentía orgullosa y soberbia? Todo está detenido, el mundo está detenido. Solamente queda una persona a quien acudir, que es a Dios. Y hagámoslo en humildad, reconociendo nuestra pobreza espiritual. Número cuatro, con un corazón puro, con un corazón puro. La Biblia nos dice en el Salmo 66. En el versículo 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Fíjese cómo la Biblia nos dice que no solamente con los ojos nosotros vemos la iniquidad, la Biblia dice que también el corazón ve la iniquidad. Y eso es cuando en el corazón albergamos malos pensamientos, ira, enojo, amargura, pornografía, inmoralidad sexual. Cuando nosotros en nuestro corazón tenemos rebeldía, odio contra los padres, cuando tú comienzas en tu corazón a ver con tu corazón, dice la Biblia, Dios no puede escuchar al que ve iniquidad con su corazón. En siguiente lugar. La Biblia nos dice que tenemos que clamar a Dios no solamente con nuestra voz audible. Número dos, diariamente. Número tres, con humildad. Número cuatro, con un corazón puro, dice la Biblia. También número cinco, la Biblia nos dice algo hermoso. Cómo debemos de clamar a Dios y aquí está con nosotros el grupo de alabanza de vida nueva para el mundo Querétaro y ellos lo deben de saber muy bien. Pero todos los debemos de comprender Que una forma de clamar a Dios Es con alabanza Con alabanza Él dice, nos dice en el Salmo 59 por ejemplo eh, Se lo voy yo a decir eh, No lo tenemos eh, anotado Pero el Salmo 56 Versículo 9 nos dice la Biblia Verán luego Serán, perdón, perdón Serán luego Vueltos atrás mis enemigos El día que yo a él clamaré pero ¿cómo? Dice la Biblia, en Dios alabaré su palabra. Dios nos habla en la Biblia que la alabanza es parte primordial, importantísima para el creyente, para la victoria del creyente. Un cristiano que no alaba no puede tener victoria. Un cristiano que no canta no puede tener victoria, no puede tener paz. ¿Está alguno alegre? Dice el libro de Santiago. Cante alabanzas. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Usted sabía que la alabanza, la palabra alabanza, se menciona más de 860 veces en la Biblia y es el tema más repetido después de la persona de Jesucristo? ¿Sabe que Dios nos creó para alabar y ser alabanza de su gloria? ¿Sabe que en este tiempo de aflicción, Puedes tomar, como dice mi amigo Alberto, puedes tomar una guitarra, tomar clases en red, piano, bajo, puedes aprender a hacer algo que nunca y siempre quisiste hacer y tocar un instrumento y comenzar a alabar a Dios. No necesitas cantar canciones de, de, de Timbiriche o de Elvis Presley o de Juan Gabriel o Luis Miguel o de, o de Vicente Fernández. Toca alabanzas a Dios, enciérrate en tu cuarto, toca alabanzas, ministrale a Dios, tócale a Dios. Bueno, si tienes, no tienes cualidades para tocar un instrumento y tienes buena voz, escucha. Usa tu talento para la gloria de Dios. Comienza a cantarle a Dios. Comienza a cantar desde la regadera. Es un buen lugar donde comenzar a practicar tu voz desde la regadera. ¿Por qué en la regadera? Porque en la regadera todos nos oímos muy bonito. Ya cuando nos grabamos o cuando nos oímos, ahí, ahí cambia la cosa. Pero todos podemos alabar a Dios y es hermoso cantarle a su nombre. Ustedes sabían que el libro de los salmos es el himnario del Antiguo Testamento. El libro de los salmos, el libro de los salmos son cánticos, poesías, alabanzas, himnos a Dios. Cantemos a Dios. Ahora, si Dios te ha dado un talento para cantar, un talento para un instrumento... Tienes que ser buen administrador de, de, de Dios y aprender a tocar ese instrumento, aprender a mejorar tu voz, ensayar tu voz, practicar tu voz. Pero eso glorifica al Señor y eso ayuda en los tiempos de adversidad. La Biblia nos promete, queridos hermanos, la Biblia nos promete pues que una de las principales características... Una de las principales características del cristiano es este, escuche, tiene, que, tiene a quien llamar en tiempos de necesidad. En Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 6 y 7, nos habla la palabra del Señor y nos dice, déjeme encontrárselo rápidamente, Filipenses 4, 6 y nos dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, dice la Biblia, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu, dice la palabra. Sí, y dice con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras almas en Cristo Jesús, Señor nuestro. También nos dice la palabra de Dios en el libro de... Eh, de los, de, de, eh, del libro de los, de los hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 6, déjeme yo leer el 16, hebreos 4, 16, nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, vamos a ver entonces la adversidad. Como número seis, vimos, nos motiva a llamar a Dios. Ahora vamos a ver el número siete. La adversidad, la adversidad es una evidencia de nuestra guerra espiritual. La adversidad es una evidencia de la guerra espiritual. ¿Sabía usted que durante esta crisis, durante esta pandemia, durante esta contingencia, esta cuarentena, etcétera, etcétera, estamos nosotros, todos los cristianos, no solamente peleando contra un virus, el mundo entero, contra un virus, sino que estamos peleando contra guerras y contra espíritus invisibles de maldad en las tinieblas, en el mundo de las tinieblas donde Satanás es el príncipe de la potestad del aire. ¿Sabe usted que ahorita se está llevando a cabo una guerra espiritual en el mundo entero, no contra un virus, sino contra aquellos que están detrás del miedo de... De, del terror, del espanto, de los noticieros, de todos los medios, porque no solamente el virus está haciendo su trabajo, el virus no solamente está contagiando a miles de personas alrededor del mundo, Satanás está haciendo un trabajo mucho más grande que el virus, Satanás está enfermando a la gente psicológicamente, Satanás está llenando los medios de comunicación con puros noticieros de miedo, de terror y de muerte. Y ya sabe que esto no es sano para nuestra mente, esto ya no es normal, esto no es normal para los niños, no es normal para, para la sociedad, no es normal para nuestros hogares. Esto del miedo, ¿sabía usted que acabo de, de descubrir un, un reportaje científico que nos dice que cuando entramos en miedo, el miedo baja nuestras defensas. Y el miedo nos hace más susceptibles a enfermarnos de cualquier otra enfermedad. Yo me pregunto cuántos por miedo han bajado sus defensas y cuántos miles, no lo han dicho los noticieros, cuántos miles o cientos de miles están enfermos por el miedo. ¿Sabía usted que en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo han incrementado en un 800%? Los suicidios, sabe que la gente está en depresión, la gente está en tristeza, la gente está, eh, no sabe qué hacer con su vida, la gente está aburrida, los suicidios han, han aumentado desde los 11 años de edad hasta los 35, que es el rango más alto de suicidios que estamos viendo en el mundo. Es por eso bueno ver estos programas. Es por eso ver en, en, en YouTube estos programas, para que usted sepa que hay un Dios que está con usted que no lo ha dejado. Que el miedo es algo que utiliza el diablo. Dice la palabra de Dios: en el perfecto amor echa fuera el temor, porque donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, cuando uno vive en el amor de Dios, no vive en temor, no vive en terror. Y sabemos que hay malas noticias y sabemos que, que, que el mundo está cayendo y que hay una depresión en el mundo y que hay una recesión en el mundo y que las cosas no pintan bien. Y sabemos muchas cosas que los noticieros y el mundo nos está diciendo, pero el Señor nos dice, no teman manada pequeña. Nada los puede separar de la mano de mi Padre. Cuando estaban en la barca los discípulos con el Señor Jesucristo y cuando se estaban... Hundiendo, Cristo estaba dormido, los discípulos estaban espantados. Cristo les dice, hombres de poca fe, y calmó el mar y calmó el viento. Cristo tiene la capacidad de calmar las cosas en tu, en tu hogar, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Él tiene la capacidad, pero el Señor no te estará diciendo ahorita, hombre de poca fe. Y no cuando Cristo estaba caminando sobre las aguas y se acercaba a la barca. Dice la palabra de Dios que cuando los discípulos vieron a Jesucristo, cuando vieron a Jesucristo, tuvieron temor y Cristo les dice, no temáis. No se vale tener miedo, señores. No podemos darnos el lujo de tener miedo. Debemos nosotros confiar en Dios. Poner nuestra confianza en el Señor. Saber que el Señor está en el perfecto control de todas las cosas. Nada se sale de su control. Dios controla hasta el pequeño coronavirus. Dios controla las enfermedades. Dios controla nuestras vidas. Dios sabe, sabe desde antes de crear al hombre que iba a pasar esta pandemia. Dios sabe todo. Nada lo agarra por sorpresa. Entendamos. Que es el Dios a quien nosotros servimos, que es el Dios que dijo Sadrach, Mesach y Abednego Cuando fueron arrojados en el horno en, en, con, 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 en, en Babilonia y cuando ellos no y se inclinaron ante la, la imagen Dice la Biblia que los echaron a un horno y le prendieron siete veces más fuerte al horno Estaba mucho más alto el horno que cuando los arrojaron a estos tres dice la Biblia que el fuego llegó a los guardias que los aventaron y los rostizó. Y antes de ser arrojados a la, a, 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 al horno de fuego, ellos le dijeron a Nabucodonosor: Le dijeron, oh rey Nabucodonosor, créame que Dios nos puede librar, pero no nos vamos a inclinar ante ti. Y aunque Dios no nos libre, no te adoraremos ni nos postraremos ante la estatua. O sea, significa que Dios nos puede librar del coronavirus, Dios nos puede librar de la aflicción, Dios nos puede... Pero si Él no quiere librarnos, ¿lo vas a dejar de servir por eso? ¿Vas a dejar de ser cristiano por eso? ¿Vas a, vas a abandonar el camino del Señor por eso? No. Nosotros tenemos que continuar. Y si Dios no nos libra, pues no nos libró. Pero una cosa sí sabemos, que Dios está conmigo, que Dios me voy con el Señor, que me voy al cielo, que hay otra vida después de esta vida, porque yo no tengo mis ojos puestos en las cosas de la tierra, sino en las cosas divinas, en las cosas celestiales. Y no cuando en, 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 estaban en el horno de fuego nos dicen en el libro de Daniel que estaban ellos y dice y había un tercero que se paseaba que era semejante a los dioses y cuando el rey Nabucodonosor vio el horno y, y dijo a ver estoy viendo bien porque no 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 echamos a, a no, no, no echamos a, a, o sea hay uno de más quién es quién es el que está de más en ese horno pues era, no era un ángel mismo del señor que estaba protegiéndoles y así está el señor protegiéndonos. Si nosotros Dios nos abriera nuestros ojos espirituales, nos daríamos cuenta que estamos rodeados, llenos de ángeles protegiéndonos todos los días que no no el Señor no nos deja, no nos abandona, no nos no, no nos desecha, el Señor está con nosotros. Pero es una guerra espiritual. La Biblia nos enseña claramente que detrás de la mayor parte de las circunstancias de nuestra vida ¿Cuáles son las circunstancias de nuestra vida? Angustia, angustia, temores, divorcios, problemas psíquicos, alteraciones de la conducta, celos, envidias. La Biblia nos dice: se encuentran trabajando activamente en los poderes de las tinieblas. Nos dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 6. En el versículo 12 nos dice la Escritura: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si no reconocemos esta verdad, estaremos tentados a darnos por vencidos. ¿Saben que no estamos peleando? Con, eh, con, eh, contra carne, no estamos peleando contra sangre, estamos peleando contra los poderes del mal que están operando en su máxima capacidad en este momento en el mundo, atormentando a la humanidad. Ya se dio cuenta que de la Biblia nos dice, en el versículo 13, Roma, eh, Efesios 6, 13, nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Para que podáis, dice, para que podáis qué cosa, resistir en el día malo. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy ante el coronavirus? Resistiendo, hermanos, resistiendo, viviendo en la fe, viviendo en la oración. Y habiendo acabado, cuando acabe todo esto, cuando acabe todo esto que va a acabar, dice la Biblia, estar firmes. Imagínate que acaba toda esta pandemia y todo, y cómo te vamos a agarrar en tu casa, eh, todo tirado, eh, ¿qué, qué, ¿qué? Dice la Biblia: cuando acabe todo esto, firmes como soldados. Aquí estoy para seguir batallando, porque la Biblia dice que somos soldados de Jesucristo. Tenemos que estar firmes cuando acabe todo esto, dice la palabra de Dios: estar firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, estamos en el versículo 16, con que podáis apagar todos, todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, si nosotros no reconocemos esta verdad, estaremos tentados a darnos por vencidos, queridos hermanos en Cristo. Y aquí es precisamente donde el diablo nos puede derrotar a través del desánimo y a través de la desilusión. ¿Cuánto cristiano desilusionado? ¿Cuánto cristiano derrotado? ¡Levántate! El general de los cielos nos dice, firmes, ya. Levántate, sigue adelante, levanta la cabeza, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Por eso el Señor nos manda todos estos versículos que acabamos de leer, porque la Biblia nos dice que somos soldados de Cristo. Sabe que usted, usted, usted y yo estamos en esta tierra como soldados, como embajadores del Rey de Reyes. Nosotros no vemos las noticias como el mundo las ve, no vemos los noticiarios como el mundo los ve, no vemos la crisis, la pandemia, el coronavirus, no lo vemos como el mundo lo ve. Tenemos otro enfoque, otra perspectiva, vemos las cosas desde el punto de vista y con los ojos que Dios lo ve. ¿Y cómo ve Dios todo esto? Como algo que Él permitió para tratar con la humanidad y que esto espiritualmente se tiene que convertir para un bien, no para un mal, para aquellos que aman al Señor. Hemos dejado a Dios afuera de nuestras vidas, de nuestras vidas, de nuestros negocios, de nuestras empresas, de nuestros países, de nuestros gobiernos. Dios se ha convertido en un cero a la izquierda. Dios ve esto como una congregación de santos alrededor del mundo. En China, en Japón, en Corea, en, en, en México, en Guatemala, en Venezuela, en, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos Dios está levantando un ejército Que están transmitiendo, que están predicando, que están usando sus Instagram, están usando sus redes sociales Están predicando a Cristo, aleluya Es el tiempo de predicar en las redes sociales están saturadas las redes sociales de tanto hermano y hermana que están levantando el nombre de Jesús, predicando el nombre de Jesús. Predica el Evangelio. ¿Qué puedo transmitir? Predica el Evangelio. Enséñale a la gente cómo hacer la oración para arrepentirse de sus pecados, cómo aceptar a Cristo. Nunca dejes de, cuando transmitas, nunca termines la transmisión sin pedirle a la gente que te está viendo que reciban a Cristo en su corazón. ¿De qué sirve escuchar Biblia, Biblia, Biblia? Si la gente no se convierte y la gente no se arrepiente y la gente no acepta a Cristo y no nace de nuevo. Llevemos a la gente a los pies de Cristo. Tú dirás, ah, yo no tengo tantos seguidores. Ah, yo no tengo. No se trata de seguidores, se trata de seguidores de Cristo. Eso es lo importante. Y si te están viendo 15. Esos 15 se van a multiplicar por 40, 50, 70, 100, 150. Tú no sabes hasta dónde puedes llegar. Pero transmite cosas que exalten el nombre de Jesús. Predica el Evangelio. Anuncia el Evangelio. La Biblia dice que somos soldados. Y un soldado conoce al enemigo. Ustedes saben que Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Pero Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Así que nosotros como soldados conocemos a nuestro enemigo. ¿Quién está detrás del coronavirus? ¿Quién está detrás de la pandemia? Pues Satanás, con el permiso de Dios. Pero el enemigo está tratando de destruir la mente, la psique de la humanidad y de la sociedad, que está bien paranoica y está bien espantada. Un soldado se prepara para la batalla y eso significa que un soldado se disipula. Ahora hay mucha gente que, que se está disipulando por internet, por los, las redes sociales. Agárrate un buen pastor, un buen líder, agárrate un buen joven, alguien que conozca la palabra de Dios. Disipúlate, prepárate, ve programas que te edifiquen sana doctrina. ¿Saben qué es sana doctrina? La palabra doctrina es enseñanza. Enseñanza. En la Biblia hay tres tipos de enseñanza la enseñanza o la doctrina de los demonios, la enseñanza de el hombre, la doctrina del hombre y la enseñanza de Dios. Cuando hablamos de la sana enseñanza, de la sana doctrina, significa que ahorita vas a escuchar muchas doctrinas de demonios. Si tú andas escuchando a ver a quién cae y no tienes un orden a quién escuchas, vas a escuchar falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos falsos líderes, vas a escuchar un montón de cosas. El día de ayer me llegó un, un mensaje de que hay un pastor en Veracruz que, si tú depositas tres mil pesos, él reprende el coronavirus de tu vida. Y dice: Depositemos todos en Veracruz tres mil pesos y reprendamos del puerto de Veracruz el coronavirus. Esos, 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 esos se llaman amadores de sí mismos, engañadores. Y hemos visto una cantidad de personas decretando, declarando que desaparece, que esto y aquello, mire, el único que puede decretar y declarar es Dios y su palabra, nada más. No somos dioses. Tenemos que prepararnos para la batalla y estar bien cimentados en las escrituras y en la palabra de Dios. Y número tres, saber manejar nuestras armas. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo se lo puede encontrar en 2 Corintios 10. Ahí búsquelo en su casa, anótelo en el versículo del 3 al 5. Nosotros no tenemos armas físicas, sino armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, que se llama la Biblia y se llama la oración y el predicar el Evangelio de Jesucristo. Y termino con el último punto y con este esta serie, con el punto número 8 que es la adversidad es el método que Dios usa para purificar nuestra fe. La adversidad es el método que Dios usa para purificar nuestra fe. Todo cristiano, todo cristiano tendrá que pasar por la prueba de la fe. Y saben que para muchos esta pandemia es tu prueba, la prueba que Dios ha mandado a tu vida. La Biblia nos dice... En el capítulo 4, versículo 3 del libro de San Marcos, Marcos capítulo 4, versículo 3, cuando Cristo les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo fruto al treinta, sesenta y al ciento por uno. Los discípulos no entendieron esta parábola. Y Cristo les dijo: No entendéis esta parábola. ¿Cómo van a entender todas las demás parábolas? Y dice Cristo: El sembrador eh, es el que siembra la palabra de Dios. O sea, ahorita estamos sembrando la palabra de Dios. Pero saben qué va a pasar? Hay diferentes corazones, diferentes personas que van a recibir la palabra de Dios de una manera distinta. La Biblia dice que hay unos que son, que se llaman los de junto al camino, dice la Biblia, a los que se les siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En el versículo 16 nos dice 4.16 de Marcos, dice, esos son a sí mismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, escuche, porque cuando viene la tribulación, y aquí no está hablando de la tribulación con el anticristo, cuando viene la tribulación, el coronavirus, la pandemia, dice la Biblia, o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Yo no dudo que venga persecución contra la iglesia después de esta pandemia. Yo he platicado con hermanos pastores de España. Donde me han hablado de que llevan 41 días en cuarentena. Y ahí sí es cuarentena. Y allá, allá no es como aquí. Aquí agarras, te sales a pasear al perrito, a la calle, a, afuera, agarras tu carro, te vas a una tienda de, de víveres, a un Oxo, a, a un Super Q. Pero no, en Europa no es así. En Europa solo un miembro de la familia puede salir. Si salen dos. Es una multa traducida a los euros que tienen que pagar, serían 22 mil pesos mexicanos, 900 dólares para nuestros amigos norteamericanos, más de 700 euros aproximadamente, que es multado un español en España, obviamente, por salir de su casa. Apenas ayer permitieron salir una hora los niños a caminar. Ellos no viven en casas con jardines, ellos viven en departamentos con balcones. Ellos sí llevan encerrados y en cuarentena. La cuarentena de aquí es una broma comparado a otros países en el mundo donde están verdaderamente sufriendo. No pueden salir a los parques, no pueden salir a las playas, no pueden hacer absolutamente nada. Es una cuarentena. Ahora, eh, cuando en España pierdes tu trabajo, te despiden el gobierno se comprometió con toda la población pagarle el 70 del salario del que ha perdido su trabajo bueno. estamos hablando de otros países porque en méxico de verdad que sí vivimos por fe. el justo por la fe, fe vivirá así que eh, a veces vemos la ayuda que dan otros países en estados unidos, en europa, en italia y decimos bueno, la, la, allá allá. Allá los hospitales son gratis, totalmente gratis, no están pagando absolutamente nada. Yo veo que aquí están cobrando por la gente que llega de coronavirus en hospitales privados, algunos hasta más de 180 mil pesos. Qué terrible, te enfermas de esto y se fueron todos tus ahorros y no, 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 no te regalan absolutamente nada. Pero yo creo que la persecución de la iglesia, como estaba diciendo, puede, puede quizás de que nos digan. Las iglesias no se pueden volver a reunir. Así me dijeron de España, que es que quizás, no es, un, no es un hecho lo que estoy diciendo, posiblemente no permitirán que se congreguen las iglesias en España hasta que se encuentre el cura. Fíjese nada más, esto se llama persecución. La Biblia nos habla de que nuestra fe va a ser probada. Y la Biblia dice que la tribulación y la persecución por causa de la palabra luego tropiezan. Y finalmente las diferentes circunstancias que mencionó Cristo que probarán si verdaderamente nuestra fe es genuina. Si la fe es verdadera, esta se purificará. Y podemos ver en, en Primera de Pedro, en el capítulo seis, en el versículo 7, primera de Pedro capítulo 6 en el versículo siete, nos dice así la Biblia. Mm echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Y en primera de Pedro también en el capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 nos dice: "En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis, escuchen, tengáis que ser afligidos la Biblia dice que tenemos que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba nuestra fe mucho más preciosa que el oro el aunque aunque cual, aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La Biblia nos dice que nuestra fe va a ser probada. ¿Por qué tiene que ser nuestra fe probada? Y eso es muy sencillo y lo enseña el libro de los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 6, que nos dice, y lo conocen de memoria muchos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Aleluya. Así que esto es lo que Dios va a usar, nuestra fe, para ser purificada y ese es el medio que Dios escogió para agradarle, confiar en Él siempre a pesar de todas nuestras circunstancias. La fe es esencial para vivir la vida cristiana, pues los caminos de Dios son totalmente a las inclinaciones naturales del hombre. La Biblia nos enseña y nos dice en Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como mis pensamientos son más altos que los cielos, así mis caminos son más altos que los de la tierra. No podemos pensar igual que Dios. No sabemos muchas cosas. Pero sí sabemos una cosa: nuestra fe está siendo probada y entendemos ahora por qué de las adversidades. Ocho puntos que nos muestran del por qué de las adversidades que estamos nosotros atravesando en estas tres conferencias: número uno, la número dos y la número tres. Hoy terminamos con la número tres y los quiero invitar que cerremos nuestros ojos. Querida iglesia, cerremos nuestros ojos, busquemos al Señor, entreguemos nuestra vida al Señor, hagamos una oración, toma a tu esposa, toma a tus hijos, si pueden tomarse de la mano, ustedes sí pueden tomarse de la mano como familia y hagamos esta oración juntos. Dios y Padre, hemos entendido claramente en tu palabra enseñanzas muy claras muy precisas para nuestra vida. Y vemos que la adversidad tú la permites, oh Dios, para que nosotros seamos atraídos a ti. También, Señor, nosotros sabemos que tú nos amas, Señor, que tú nos amas. Por eso permites la adversidad. También, Señor, tú permites la adversidad porque tú quieres examinar nuestros corazones, porque tú quieres conquistar nuestro orgullo nuestras debilidades. Porque tú quieres, Señor, a través de la adversidad, llamarnos a tu presencia, a mostrarnos que estamos en una guerra espiritual, a purificar nuestra fe. Señor, permite que estos ocho propósitos se cumplan en nuestra vida y que podamos pasar la prueba, que no la reprobemos y que cuando pase todo esto, Estar firmes como buenos soldados de Jesucristo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, con la espada del Espíritu, con el apresto del Evangelio, con las sandalias, con aquellos que llevan las buenas nuevas de paz a todos los que no te conocen. Oh Dios, bendice a todas las familias están reunidas en casa Padre mío tócales proveeles súpleles sánales, levántales lloramos por los que están atravesando un tiempo muy, muy difícil en nuestra congregación y en otras congregaciones y en el mundo entero por tantos misioneros y tantos hombres y mujeres que están en la, lo fuerte de la trinchera combatiendo el coronavirus ayudando a los enfermos. Que miles de personas se conviertan y se entreguen a ti, oh Dios. Se entreguen a tu Hijo, se arrepientan de sus pecados y vengan a la vida eterna. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. También orando y pidiendo que desde ahí de tu lugar donde nos estás viendo, quieres recibir a Jesús en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele a Jesús que entre a tu vida como tu único Señor y Salvador. Solo tienes que hacer una oración. Repite esta oración con todo tu corazón. Dile a Dios así, dile, Dios, perdóname mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Creo en ti y en tu Hijo Jesucristo, que murieron por mí en una cruz, dando su vida para que yo tenga vida eterna. Te abro las puertas de mi corazón y te pido perdón. Entra en mi vida como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén.